Dios. Le doy gracias por la oportunidad que él me dio. Ya que estuve en intensivo un mes y pico, y a mi madre le dijeron que limpiara la casa porque ella estaba muerta. Y mi madre le dijo, Dios hizo una promesa con ella, que ella y sus hijos van a ser salvos. Aleluya. Y yo le doy gracias a Dios. Y me estoy bautizando porque él me dio la confirmación, porque en una revelación, él me entregaba una Biblia y una basta blanca y me dijo, ya es hora, porque muchas veces lo miraba después. Muchas veces. Porque yo decía, Dios me va a decir cuándo mi corazón está limpio para yo recibirlo a él en espíritu y en verdad. Y ahora lo recibo también en agua. Y le doy gracias a Dios que, como dice mi hermano, atrás no vuelvo si él me lo permite, porque somos débiles en la carne. Pero si él me lo permite, atrás no doy un paso. Y muchas gracias a todos los que están aquí mirando este acto de fe para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, estamos bajo tu presencia, Señor. Tú nos traíste aquí, Padre amado, para cumplir un mandamiento, que es el último, para comenzar de nuevo, Padre. Sí, Señor. Tú sacrificaste a tu Hijo, lo cogiste como cordero, Padre. Y lo llevaste a la cruz del Calvario. Y Él derramó toda la sangre por nosotros, Padre. A partir de ahí fuimos librados del pecado, Padre. Pero todavía lo tenemos encima, Padre. Estamos cumpliendo con un mandamiento, Padre. Aquí, Padre. Y tú estás con nosotros porque lo sentimos, Padre. Sí, Señor. Y aquí, Padre, queremos un himno con Jesucristo, Padre, sí, y botar todos los pecados que tenemos encima, Padre, dejarlo en el agua, Padre, y surgir, levantarnos de nuevo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, con todo tu poder, como tú dijiste. Tiene que ser nueva criatura para entrar a mi reino. Amén. Amén. Presencia, me levantaste.